Good morning, guys. How are you? How do you feel this morning? What happened up this week? Welcome to 16th class of English Cycle 6. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va todo? Buenos días, profe. Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos. Clase de inglés ciclo 6, clase de inglés número 16 ya. Ya estamos en las rectas finales, ¿no? Bueno, muy bien, ahí van conectándose. ¿Cómo les ha ido con el ensayo? ¿Ya los están traduciendo? ¿Ya terminaron? Hay estudiantes que ya concluyeron su ensayo. Hay otros que ya terminaron sus 200 ejercicios. Están ya es con la hoja de respuestas. Sé que hay algunos que todavía les falta. Pero bueno, el mensaje es que ya nos estamos acercando a la recta final. ¿Sí? Pronto nos queda una clase más. Estamos esperando a ver que nos confirmen. Pero la idea es que no bajemos la guardia. No sé, alguien que quiera comentarnos, de pronto compartirnos su experiencia con el ensayo, o con la guía, escucharlos. Algún compañero, alguna compañera que nos quiera precisar, de pronto cómo le ha ido con esa experiencia, qué tan fácil, qué tan difícil ha sido. ¿Ninguno? ¿Están como con sueño? Bueno, vale. Listo, igual voy a estar pendiente en el chat si tienen algunas preguntas. Adelante. 0037, estás levantando la mano. Buenos días, profe. Muy buenos días. Bienvenida. Profe, pues en mi casa comentar la experiencia del ensayo, pues la verdad no. Ha sido algo muy, muy fácil que hacer. Y especialmente si me tenemos hacia la recomendación de que nos tomáramos 20 minutos para la traducción. Y sí, hice el ejercicio, por lo menos anoche, me senté a hacer el ejercicio. Y pensaba un renglón, dos renglones, y lo pasaba a traducir y lo volví a traducir en español para luego inglés. Y muchas veces ya. Entonces había que hacerle adecuación, tenía que volver a escribir, volver a traducir, y la verdad que tomó muy tiempo, o sea, como para uno realizar y decir, voy a entregar un ensayo haciendo el esfuerzo posible de que quede. Ya. Vale. Voy a pronto aquí hay otro micrófono, creo que es que el de Laura. Laura, cierra ahí tu micrófono. Ahora sí. La compañera que está levantando la mano. Bueno, sí, no es fácil una traducción. Si algún compañero pensó que eso yo me voy a demorar una hora, simplemente es yo copiar y pegar en un traductor y ya en un momentico marco la hoja, no es así el trabajo. Entonces, eso se los vine diciendo desde hace rato, desde hace como 4 o 5 clases. Pero de eso se trata. Maravilloso que se presenten esos retos, vean el lado positivo, ¿sí? Ahí están aprendiendo, ahí están haciendo el mejor de los ejercicios que puede tener la guía de los 200, ¿sí? Entonces están recapitulando todo lo que han hecho en esa guía, ¿sí? Y es un reto, ¿sí? Esto no es un trabajo que se hace todos los días, entonces eso es lo bonito y lo chévere de poderlo presentar en inglés, ¿listo? Y muy seguramente van a salir errores. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que hagamos el mejor esfuerzo, ¿sí? Lo ideal es ese y lo completemos, ¿vale? Por eso yo les decía que más allá de la extensión, aquí no se trata de que la nota más alta la va a sacar el ensayo de 20 hojas o de 15 hojas, no. Aquí la idea es una muy buena reflexión, una muy buena opinión de ustedes, ¿sí? Bien redactada. Y ahí les aconsejo, en el mismo trabajo, coloquen la parte que es el ensayo en español, colóquenlo, y anexan a ese mismo trabajo la traducción que ustedes plantean, el ensayo en inglés, ¿sí?
Entonces, eso también sirve cuando uno está haciendo la revisión. Cualquier persona que vaya a leer esa opinión, pues tiene el antecedente en español y tiene la versión de ustedes en inglés, ¿sí? Entonces, eso queda en el mismo trabajo, ¿vale? Así se está haciendo, así se está consolidando y pues es una muy buena opción para que ustedes presenten el trabajo. ¿Listo? Hola, buenos días. Profe, tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Nosotros cuántas clases nos faltan con ustedes? En teoría nos falta una más, nos faltaría una más, creo que es la próxima semana. Sin embargo, no es algo definitivo. Todo depende también de las otras clases, qué tanto falten. Hay algunos estudiantes que de pronto también ingresaron tarde. Entonces, no nos han confirmado, no es una fecha oficial, pero lo que sé es que ya estamos muy cerca, ¿no? Estamos muy cerca. Puede ser la próxima clase o pueden ser otras dos clases más, no sabemos. Y profe, Pero otra pregunta. pues ese es el tema, ¿sí? ¿Nosotros para qué fecha nos estaríamos graduando? No, ahí sí sería que lo consultaran con el coordinador de cada una de sus sedes, porque esa es una fecha que se unifica con los directivos y ellos pues organizarán la fecha, ¿sí? La verdad no Igual la fecha de desconozco. entrega de los módulos. La fecha de los módulos ya la pueden hacer. En este momento ya pueden ir entregando sus hojas de respuesta. Ya hay Sí, algunos pero también se estudiantes que lo han pueden hecho. ir a llevar allá al No hay necesidad de colegio. hacerlo presencial. Tú tienes el correo electrónico de tu coordinador, envías en un correo electrónico la hoja de respuestas marcada con todas las respuestas bien presentada y ya, y que te confirmen la recepción del correo, eso es todo. El ensayo Ah, lo mismo, bueno. lo envían por correo electrónico, ¿no? No hay necesidad de que tengan que ir hasta allá personalmente y llevarlo, ¿sí? Que si ya ustedes lo quieren llevar y coordinan con la persona, mire, a qué horas puedo llevarlo, entonces, ya eso es otra cosa, pero tienen que coordinar la entrega, ¿listo? Pero no es camisa de fuerza, lo pueden hacer virtual también, ¿vale? Entonces no hay problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Algún otro comentario? Profe, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, profe, el ensayo en inglés, Sí. ¿es necesario ponerle portada? Claro, es fundamental. Fundamental la portada, fundamental las márgenes, y más ustedes que son de ciclo 6, a los que más se les va a exigir la presentación del ensayo, y no solamente el ensayo de inglés, de todas las asignaturas que les pidieron ensayo, son los alumnos de ciclo 6, que son los alumnos que ya están a puertas de seguir una carrera técnica, tecnológica, una universitaria. Entonces, mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso. ¿Cómo consigo yo las normas? Consulten en Google normas técnicas para presentación de ensayos. ¿Vale? Normas técnicas para presentación de ensayos. Eso es lo que tienen que hacer, consultarlas ahí. Entonces, hay normas ICONTEC, que es las que les recomiendo. Hay otras que son normas APA, que son americanas, pero es una buena base que ustedes lo hagan con normas ICONTEC. ¿Listo? Entonces hay unas normas para presentar ese tipo de trabajos. Hay que buscarlas, hay que consultarlas, no es más. ¿Listo? Ah, independientemente que lo haga a mano, si usted lo hace a mano, tiene que tener normas de presentación. Si usted lo hace en computador, tiene que tener normas de presentación. Eso sí es requisito fundamental. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Profe, tengo una preguntita, o sea, ¿que para el ensayo toca con normas sin contexto, no con normas APA, o se No, puede hacer con normas APA? si tú las quieres hacer con normas APA, bien, no hay problema. Hazlas con normas APA. Si la Okay. quieren hacer con normas ICONTEC, normas ICONTEC. Yo les sugiero normas ICONTEC. Primero Son más conozcamos la fáciles. normativa de Colombia. Y luego si trabajamos con la normativa de la Asociación de Psicólogos Americanos, porque la norma SAPA es una normativa de los Estados Unidos, ¿sí? Pero primero conozcamos la nuestra, la ICONTEC. Pero si tú quieres hacerla con norma SAPA, no hay problema, ¿sí? Lo importante es que tengan normas. O sea, que a mí no me vaya a llegar el ensayo con una servilleta y allá simplemente le colocaron en un rincón el nombre.
Eso no es normas de presentación de un trabajo escrito, ¿sí? Entonces uno se va a dar cuenta, ah, aquí trabajaron con normas APA, ah, aquí trabajaron con normas ICONTEC. ¿Sí? Es libre, pero lo importante es que tengan normas, ¿vale? Normas de trabajo escrito. Ustedes ya se van a enfrentar a trabajos todos los días de trabajos escritos, ¿sí? Porque eso es lo que yo espero acá. Todos van a continuar estudiando, ¿sí? Aquí fue un escalón, esto fue un escalón, pero la escalera completa no la hemos subido todavía. Faltan muchas cosas, ¿vale? Bueno, muchachos, vamos entonces a continuar acá. Si se llegan a presentar alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, no hay problema, en el chat voy a estar muy pendiente, me siguen escribiendo por ahí y vamos aclarando. ¿Listo? Vamos a avanzar un poquito más en los ejercicios. Me confirman cuando estén viendo la pantalla. Y vamos a seguir avanzando en el tema de adverbios que veníamos trabajando. Espero que hayan tenido la oportunidad de revisar el video de la clase pasada, hubieran reforzado el tema, no se hubieran quedado solamente con la explicación aquí de los 40, 45 minutos, sino que también hubiéramos ido un poquito más allá, hubiéramos visto videos, no sé, canciones, algún tema en especial. El internet es una fuente de información bastante amplia, ¿cierto? Bueno, creo que nosotros habíamos quedado la clase pasada acá, types of adverbs, ¿cierto? Tipos de adverbios, types of adverbs. Y la idea era que pues ustedes ya reforzaran en casa y revisaran cómo así que hay adverbios de tiempo, cuáles son los adverbios de tiempo, los ejemplos. Si yo leo estos ejemplos y yo reviso, estos son los que me sirven a mí para contestar mis ejercicios, ¿sí? Pero yo tengo que leerlos, buscar, indagar. También hay unos adverbios ¿de qué? De lugar. Entonces, lo mismo, con esos adverbios de lugar, como here, there, everywhere, nowhere. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los ejercicios? ¿Cómo es la ubicación? ¿Cuándo se colocan? ¿Al comienzo? ¿Al final? ¿Sí? Recordemos que adverbios es ¿qué? Las palabras que me ayudan a describir ¿qué? ¿Alguien me recuerda qué son los adverbios? ¿Alguien se acuerda? ¿Adverbios me ayudan a describir qué? ¿Los sustantivos o los verbos? Los verbos, muy bien. Acuérdense la pista que les di, entonces cuando son verbios es de verbo, ¿vale? Ya, con que usted se aprenda eso, no se va a confundir con los adjetivos, ¿listo? En este momento ustedes, alumnos de ciclo 6, ya están en capacidad de identificar qué es un pronombre, qué es un verbo, qué es un adverbio y qué es un adjetivo, ¿sí? Mire, aquí también nos dan ejemplos de adverbios de grado, ¿sí? Adverbios de grado. Entonces, ¿qué es very, really, almost, hardly, quit, barely, ¿sí? Ejemplos, cómo coloco los adverbios, dónde los ubico, si al final, al inicio. Hay otros que son los adverbios de modo. Cuando a mí me hablen de adverbios de modo, entonces, mire que ahí están la famosa terminación LI, que hemos hablado tanto. LI para las palabras que terminan en mente. Cuidadosamente, carefully, suavemente, softly, hermosamente, beautifully, ¿sí? Y hay otros que no necesitan esa connotación, como fast. Este se utiliza bastante, fast, ¿sí? Hard, ¿cierto? Y son adverbios de modo, ¿listo? Aquí más que usted se los aprenda de memoria, aquí nadie le está pidiendo, oiga, es que si usted se tiene que recitar los 5 tipos de adverbio y decírmelos de memoria, no, esto no es. Usted, lo importante es que se aprenda 2, 3, ¿sí? Que por lo menos tenga idea que, ah, esta palabrita es un adverbio, ¿sí? Esta palabrita me suena en adverbio, ¿sí? Por lo menos que las identifique, no que se las memorice. ¿Cómo me las voy a aprender? Utilizando ejercicios, viendo películas. Les pregunto, ¿quién de ustedes vio el noticiero en inglés esta semana? ¿Qué noticias vieron? ¿Cuántos noticieros nos vimos en inglés esta semana? ¿Sí lo hicieron? Profe, realmente, por parte, ninguna. Yo ¿Ninguna? No. ¿Ninguna? Bueno,
¿Cuánto tiempo le dedicaron a enviar retweets, a mirar estados en WhatsApp, a mirar estados en Facebook? Entonces, a veces hay que utilizar de pronto ese tiempo, que no está mal, no estoy diciendo que está mal gastar tiempo en eso, no, pero de eso utilicen a la semana 20 minutos en una semana para ver un noticiero. 15 minutos, 10 minutos, ¿sí? No entendí ni papa. De pronto a usted le puede parecer así que en la semana no entendió ni papa, pero le aseguro que el segundo o tercer noticiero va a empezar, ¿sí? Pero hay que hacerlo, hay que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes, ¿sí? Pero si yo quiero aprender inglés y nunca hago nada diferente, lo único que hago es tratar de conectarme 40 minutos a la semana para escuchar a un señor que se llama Gabriel. Y ya. Entonces, muchachos, ojo con eso. Ya ustedes están terminando acá y todo, pero ánimo. Yo sé que el inglés no es de todo el mundo, pero el mundo nos está llevando a que sea de todo el mundo. El mismo mundo se está encargando, ¿vale? Entonces, ánimo. Estúdienlo con las cosas que a ustedes les gustan, no que les impongan. Entonces, vea los programas que a usted le gusta, lea lo que a usted le gusta, escuche lo que a usted le guste, pero practique, ¿vale? Bueno, vamos a hacer estos ejercicios entre todos. Spoke the correct one. ¿Qué me están pidiendo acá? ¿Qué me están diciendo? Spoke the correct one. ¿Qué es spoke? Elige el correcto. Elige la correcta, detecte la correcta, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer a ver ejercicios. Si necesitan alguno en especial, estoy acá, selecciona la correcta. Bueno, muy bien. Listo. Nos vamos entonces con el ejercicio 144. What is the correct answer for the exercise 144? ¿Quién me dice? 144. ¿Cómo arranco haciendo estos ejercicios? Muy fácil. Primer paso. Identifico qué es cada palabra. His. His. ¿Qué es his? ¿Un verbo? His es un posesivo. Quiere decir el su. ¿Y el su de quién? De él. Él sí es un pronombre, que es he. Entonces yo digo su. ¿Listo? Finished. ¿Qué es finished? Es el verbo terminar, terminar, finish. ¿Sí? Cuando uno dice finish, terminé. Cuando le agrego la ed al final, estoy diciendo terminó en pasado. O sea que esta frase es en pasado. Finished. No, doctor. ¿Listo? Vale. ¿Qué significa already? Traductor. Already. Ya. Ya, ¿cierto? Aquí es el famoso adverbio. Entonces, este ya es un adverbio, already, ¿sí? Aquí yo no puedo decir, no, es que already es el pronombre. No, ya a estas alturas usted ya identifica y dice, ah, ese es un adverbio. ¿Y dinner qué será dinner? Cena. ¿Será un adjetivo o qué será dinner? Es adjetivo, profe. Es el sustantivo, ¿cierto? Ah. Es un sustantivo ahí que hay. Cena. Hay varios sustantivos. Lo que yo les decía, ahí estamos hablando de él, es un sustantivo. Y estamos hablando de la cena también, es un sustantivo. Entonces le está diciendo, él terminó ya de cenar. Él ya terminó de cenar. Esa es la frase. Él ya terminó de cenar. Él ya terminó, ¿qué? Su cena. His. Su cena. ¿Listo? Vamos a descartar rápidamente. Acuérdense que primero descartamos la que no tiene nada que ver. Luego nos quedamos con las dos más cercanas y de ahí elijo la mejor. ¿Cuál descarto de esas tres ya identificamos? Hay una que no tiene nada que ver. ¿Cuál creen ustedes? La A. La A. ¿Cierto? La A no tiene nada. La está muy enredada. ¿Qué dice la A? ¿Por qué dice la compañera que la A? Porque yo estoy diciendo, su terminó ya el comer. Eso es lo que está diciendo ahí. Su terminó ya el comer. Ya que entonces, no. Está totalmente en desorden las fresas, las palabras, no tiene coherencia, nada. Vamos a leer la B. ¿Qué dice la B? Él terminó su cena ya.
O sea, el adverbio me lo está colocando al final. El ya me lo está colocando al final. Él terminó su cena ya. ¿Sí? Podría ser. Dejémoslo ahí tentativamente. Él terminó su cena ya. Vamos a leer la opción C. ¿Qué me dice la C? Él ya terminó su cena. ¿Cuál creen ustedes entonces que es la respuesta? La C, pro. Ah, muy bien. O sea que están diciendo que el adverbio se coloca antes de ese verbo. Entonces estoy diciendo, he already finished his dinner. Él ya terminó su cena. Entonces, el adverbio, sobre todo en estos de estos adverbios de tiempo, de ya casi, ¿sí? Pronto, más tarde, esos adverbios de tiempo se colocan antes de ese verbo, ¿sí? He already finished his dinner. ¿Listo? Respuesta correcta entonces es la C de ese ejercicio 144. ¿Listo? Es la C. ¿Listo? ¿Vale? Si ¿Sí vieron los pasos que hay que hacer para hacer los ejercicios? Primero, identifico qué es cada palabra. Segundo, descarto la que menos me suene, la que veo que no tiene nada que ver. Y luego me quedan dos opciones y de esas dos, elijo la mejor. Compongo la frase, ¿no? Compongo ya, la frase. Eso es todo. Bueno, aquí me están escribiendo en el chat. ¿Cuál hacemos? ¿Qué otro ejercicio quieren que hagamos aquí? De pronto alguno de estos que no los ha dejado avanzar, lo tienen ahí pendiente. ¿Qué otro de estos? ¿Cuál quieren que hagamos? 149. Listo. Vegetables. Vale, ese lo hicimos ayer. Vale, no hay problema. 149. Hagamos lo mismo. Paso número uno. Identifiquemos palabras. ¿Qué quiere decir never? ¿Never qué es? Nunca, profe. Nunca, cuando yo les digo never, 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 nunca, ¿cierto? Nada. Entonces, never es un adverbio. Never es nunca, es un adverbio. Uh-huh. El it's, ¿qué es it's? ¿Será un pronombre? ¿O qué comer. Es it's? Comer, o sea que es un verbo, ¿cierto? It's es un verbo. Y never, que es el adverbio, me va a ayudar a describir el verbo. O sea, me está diciendo que come, que nunca come, ¿cierto? Never eats. El she que es ella. Ella es un pronombre, muy bien. Y vegetables, ¿qué significa vegetales? Vegetales. ¿Y vegetales qué es? ¿Será una conjunción? ¿Será un adjetivo? ¿Qué será? ¿Gramaticalmente qué significa? ¿Será otro verbo o qué será? ¿O otro pronombre? ¿Qué será vegetables? ¿Pronombre? ¿Qué era dinner en el ejercicio anterior? ¿Ustedes se acuerdan que les dije? ¿Dinner qué era? Un sustantivo. Sustantivo. Vegetables. Estamos hablando de vegetales. ¿Cierto? En la oración estamos hablando de ella, que es el sujeto. Y vegetables es un sustantivo. ¿Vale? Es un nombre dentro de la frase. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Ella nunca come vegetales, ¿cierto? Ella nunca come vegetales. ¿Cuál es la manera correcta de escribir ella nunca come vegetales? Pensemos a ver por un momento. La A. Ella nunca come vegetales. Ah, bueno, vamos a revisarlo. Entonces aquí me están diciendo. Ella nunca, primero el adverbio, nunca, luego el verbo, come, el verbo va con S, porque estoy hablando de tercera persona, estoy hablando de she, de ella, pertenece al grupo de las terceras personas, y el sustantivo al final, vegetables. She never eats vegetables, ¿vale? Muy bien. ¿Sí ven que ya ahí van cogiendo la dinámica? Sí, está muy bien. Las otras, ¿por qué no las elijo? Porque estoy diciendo, por ejemplo, aquí la B. Nunca ella come vegetales. Ella come vegetales nunca. ¿Sí? Entonces no tiene como coherencia esa C. ¿Listo? De pronto la B, nunca ella come vegetales. Pero por lo regular, primero, ¿cómo es el orden? Colocamos primero el pronombre
¿sí? Ella, él, nosotros, tan del que estemos hablando, y luego colocamos el adverbio y luego colocamos el verbo. Never eats, ¿sí? Never eats. Hay otros que sí se colocan al final, pero en este caso, never eats. Bueno, vamos a ver otra. A ver, hagamos el 147. ¿Quién se anima con el 147? Happy, ¿qué será happy? Feliz. Feliz, feliz, ¿cierto? ¿Feliz creen ustedes que será adjetivo o adverbio? Adverbio, profe. Adverbio. No, no es adverbio, es adjetivo. Para que suelva adverbio, yo tendría que escribirle happily. Mente. Happily. Entonces, así sí quedaría felizmente, con la terminación mente. Entonces, ahí sí, el adjetivo que es happy, lo convierto en adverbio. En este caso, como está solamente happy, feliz, entonces yo lo dejo como adjetivo. ¿Listo? Este sí sería felizmente. Y cuando ustedes vean esas palabras terminadas en mente, son adverbios. En este caso es adjetivo. Listo, pero muy bien. ¿Qué es I? ¿Un verbo? Yo. 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 Eso es pronombre, ¿no? I es pronombre. Yo. Really. ¿Aquí qué es? ¿Qué será really? Mente. Real. Mente. Mente. ¿Cierto? Mente. Real es real. Si le agrego L-I, realmente. O sea que aquí es el adverbio. Mírenlo acá. Really. Realmente. Ver. ¿Listo? Sí, ¿qué será sí? Ver. Ver. O sea que es un verbo. ¿Cierto? Am. ¿Qué es am? Soy. 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 O estoy. O sea, es el verbo to be de I. I am, ¿cierto? Am. Y you, tú, you, también puede ser un pronombre, o en este caso puede ser un pronombre relativo. You, tú. Este tú es para algún verbo que vaya a colocar. To see puede ser. O para ti, to you. Hay que organizar la oración. Entonces, ¿cómo creen que la...? A ver, pensemos, a ver, así. Ya identificamos las palabras. Ahora sí, ¿cómo organicémoslas? ¿Cómo debe ir? ¿Qué queremos decir ahí? Piensen, a ver. Toda. Por ejemplo, yo estoy feliz de qué. El I am tiene que ir pegado, ¿no? I am, yo estoy. Sí. O yo soy feliz. Feliz. Yo soy felizmente. I am happy. Yo estoy feliz de qué. Yo soy feliz realmente. ¿O por qué no colocamos el realmente primero? Realmente yo realmente estoy feliz de verte, ¿no? ¿No será mejor? ¿O yo estoy feliz de verte realmente? No sé. Entonces vamos a organizarlo. Vamos a buscar el really por acá. Para eso está la guía. Para eso ustedes tienen la guía acá. Vamos a buscar dónde está really, 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 really. Sí. Really es un adverbio de modo, de grado. Es un adverbio de grado, mírenlo acá. Aquí está la respuesta. Voy a borrar esto porque no lo vemos ahí bien. Entonces voy a buscar really. Really me están diciendo que es un adverbio de grado. Mírenlo acá. Really, realmente. Y aquí dentro de los ejercicios a usted le colocaron un ejemplo que dice, realmente espero que pase el examen. ¿Cómo digo realmente espero? I really hope. Primero coloco el pronombre, luego el adverbio, que es really, y luego el verbo hope, que es esperar. Entonces yo digo, realmente espero que ella pase el examen. Ella pase el examen. ¿Listo? Entonces, ¿qué me están diciendo con los adverbios de grado? Posición. ¿Los adverbios de grado van qué? ¿Atrás o adelante? Van delante. Adelante. De la palabra adelante, que modifica. Exacto, de la palabra que modifica. ¿Y cuál es la palabra que modifica? Pues el verbo, porque para eso se dice adverbio. O sea que me está diciendo que los adverbios de grado se colocan antes del verbo. Entonces, ¿sí? ¿Es la B? Entonces, si ustedes miran los ejemplos. Entonces, sí, es la...
Si ustedes miran los ejemplos, las líneas subrayadas son verbos, late, busy, hop, ¿sí? O bueno, late en la primera, hay adverbios que modifican adverbios, ¿sí sabían? No siempre los adverbios modifican otro, por ejemplo aquí, late no es un verbo, pero es una palabra que se está modificando. Él casi llegó tarde, ¿sí? Casi llegó tarde. Este late, aquí lo toman como llegó, pero llegar no es late, es arrive. Aquí de pronto lo colocaron así, ¿sí? Estas son las palabras que modifican. Entonces, miren acá. I really hope she passes the exam. Vamos a revisar nuestro ejercicio 147. Ya ustedes saben que es un adverbio de grado. Y aquí nos dan las tres opciones. Entonces, vamos a concentrarnos acá y me van a decir cuál es la respuesta correcta. ¿Cuál creen ustedes? ¿Con cuál me voy? Yo digo que la B, profe. La B. Yo estoy realmente feliz de verte. Excelente. Sí, la B. Excelente. Miren el análisis que ustedes hicieron, ¿sí ven? ¿Sí ven esa respuesta? Muy bien. Y es un ejercicio difícil. Es un ejercicio difícil porque hay dos pronombres, está un verbo en infinitivo y miren que lo pudieron hacer perfectamente. Muy bien. Yo estoy realmente feliz de qué? De verte. To see you. To see. No puedo yo decir, yo estoy verte realmente feliz, ¿no? Eso no tiene sentido. Miren que ahí ya le van cogiendo el tiro. Se descarta. Perfecto. Eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Pero ahí a veces nos desesperamos y entonces estoy contestando esto y entonces yo hago esto. Tin, 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 al pinochazo. Y pues eso no funciona, muchachos. Eso la verdad no. De pronto en otro tipo de ejercicios, pero acá toca analizar, toca revisar, leer cuál será la mejor, por qué está sí, por qué está no. Si tengo dudas, vuelvo y reviso, voy al traductor, miro la guía, pero no me varo, ¿sí? No me puedo varar. Vale, bueno, entonces ahí está para que lo revisen, se concentren en los ejercicios y terminen hasta el 153. Señora. Teacher, o sea, entonces es la B, no es la A. Es la B. La B, 147 es la opción B. Sí, la opción B. Está muy bien. Listo. Gracias. Acuérdate que se coloca primero el adverbio. El adverbio que es really va de primeras y luego va el happy, la palabra que se está modificando. ¿Sí? ¿Te suena mejor? Yo estoy realmente feliz. Y no yo estoy feliz realmente. Yo estoy realmente feliz de ver. Sí, uno dice así. Vale. Vamos entonces a arrancar acá con conjunciones. Conjunciones. Se llama conjunctions. Sí, conjunctions. Esa J siempre suena como una Y de yuca, de yo-yo. Conjunctions. Sí. El sonido de la J no es muy usual en inglés. Entonces, las conjunciones, ¿para qué nos sirven las conjunciones? Las conjunciones sirven para unir palabras, unir frases, ¿sí? Para eso sirven unir, enlazar, ¿sí? Juntar, enlazar. ¿Sí? ¿Cuáles son las más comunes? Estas sí, ustedes tienen que identificarlas. And, ¿qué significa and? And significa y. Y yo estaba haciendo, y yo tal cosa, y esto pasó, y esto, el y. Eso lo necesitamos todo el tiempo, y. But, ¿qué quiere decir but? But quiere decir pero. O si no, ¿cierto? But. Entonces, siempre que hay un pero, el but. ¿Listo? But. Entonces, aquí se los voy a colocar. Pero. Son las más importantes. Hay muchas más, pero necesito que por favor ustedes sí se aprendan estas tres. Esto es vital. Pero, ¿y cómo me las aprendo? No solamente haciendo ejercicios. ¿Quién ha escuchado rock los últimos días? ¿Quién ha escuchado pop americano, baladas americanas? ¿Quién está traduciendo la letra de la canción que a usted sí le gusta? Cuando usted esté por allá lavando la loza, esté haciendo sus ejercicios, está en el gimnasio, está haciendo, no sé, y está tarareando ya una canción en inglés que le gusta. ¿Quién lo está haciendo? Or,
¿Qué significa or o? ¿Listo? O. Entonces, esas son las que más se utilizan. Y, pero, o. ¿Sí? Y, pero, o. Y vos con H, profe, la de ambos. ¿Y cuál? Or. La B, o sea, bot con H. Ah, bot, ambos también, sí, esa también, pero digamos las que más se utilizan es esa, ¿sí? Entonces miren ahí los ejemplos. Pero yo. Ajá, entonces ahí los ejemplos. She works at a bank. And, entonces estoy uniendo ya oraciones. Esta es una oración corta. She works at a bank. Ella trabaja en un banco. Y aquí voy a unir otro pedacito que dice, y va a la universidad, va a la universidad. ¿Cómo la uno va a la universidad y trabaja en un banco? Con y. Sí. Y trabaja. Y estudia. Aquí, una oración. I like to swim in the ocean. ¿Sí? Me gusta nadar en el océano. Esa es una frase. Hasta acá es una frase. Hasta acá, ocean. Y aquí digo otra cosa. Only if the water is warm. Solo si el agua está templada, ¿sí? O está cálida o está caliente. Entonces, pero, entonces, ¿cómo uno estas dos? Con un pero, but, ¿sí? Aquí, otra frase, we can study now. Nosotros podemos estudiar ahora. O, después, entonces, el or, eso es cuando estamos dando varias opciones. ¿Quiere este o este otro? ¿Quiere comer este o este otro? ¿Sí? Entonces, acuérdense del o, es con or, or. ¿Listo? Bueno, vamos a ir mirando, así como están estas las generales, tengo que empezar por estas, entonces ustedes ya siguen trabajando los tipos de conjunciones. Es que hay que leer, muchachos, ¿sí? Tipos de conjunciones. Eso, la verdad, es complicado. No digo que es imposible o difícil, no. Es complicado aprendérselas así. Conjunciones coordinantes, any, but, no. Eso, no. De eso no se trata. La recomendación es vean videos en YouTube de conjunciones, vean en sus canciones, vean en sus programas favoritos y ahí poco a poco van identificando estas palabras. And, but, however, or, so, este so se utiliza muchísimo, so, so, then, entonces, therefore, ¿sí? Y yet, miren, son palabras cortas, ¿sí? Pero son vitales para trabajar las conjunciones para mis oraciones. Entonces, hay tres grupos de conjunciones. Los adverbios son cinco grupos, las conjunciones son tres grupos. Entonces, las coordinantes, las subordinantes, pero más que usted que se aprenda cuál es cuál y cuál, no, es que las identifique. Simplemente es que identifique. Alto, us, after, before, if, miren el if. Nosotros creemos que en inglés la única forma de decir yes, sí, es yes. Y ojo con eso, porque if también se dice sí. Lo que pasa es que if es para condicionar algo. Eso es la famosa frase de los niños pequeños. Si tú haces la tarea, te compro un helado. ¿Sí? Entonces estoy dándole una condición. Si tú me acompañas, te compro esto. Si tú me ayudas, yo también te voy a ayudar en esto. El sí, ¿sí ven? Esa es una condición. En cambio, el yes, ese sí es para responder preguntas. Yes, yes. Entonces, si ustedes van a hacer una condición, no, no pueden empezar con yes, no. Es if, ¿listo? If, ese es el otro sí en inglés, ¿vale? Entonces, así mismo, entonces está if, yeah. Está since, so that, until, when. Mire, when, ¿listo? Vale. Ay, pero y a mí se me olvidan las pronunciaciones. Entonces, coja un videito en YouTube, ¿sí? Busque conjunciones subordinantes. Hay videos de un minuto y le enseñan a usted con dinámicas, con juegos, con ilustraciones. Esa es una forma de aprender, ¿sí? Entonces, hay tres formas de conjunciones. Las compuestas, las correlativas, ¿sí? Y aquí hay un resumen de ellas, ¿sí? Mira, aquí están. Entonces, me las voy aprendiendo de dos en dos, me las voy aprendiendo de tres en tres, de cinco en cinco, cada uno tiene su manera de aprendérselas, ¿sí? De trabajar, de conocerlas. ¿Listo? O de una en una. Bueno, también de una en una, es válido.
Mire, ahí están para que las revisen, las trabajen, todo.